No lo diga ni de broma, Juan. Me hace tanto daño pensarlo siquiera. Y a mí me hace bien pensar que alguien se preocupa y que siente un poco de afecto por mí. ¿No eres injusto con tu padre? ¿No dices que está deshecho porque lo tuyo es incurable? Sí, es cierto. Pero sin embargo, él es un hombre de negocios. Y a veces el trabajo le llega a ser más importante que todo lo demás. No más que la vida de un hijo, Juan. Me imagino que no, pero... pues tú sabes que una mala racha ayuda bastante a un padre angustiado. No te entiendo. Ah, mira, acabó la música. Ay. Juan, por favor, vamos a sentarnos. Ya me cansé. ¿Qué me decías de tu padre? Pues, me imagino que habrás escuchado algo acerca del algodón. La situación anda mal, muy mal. Hay gente que no sabe cómo deshacerse de eso porque el precio ha bajado tanto que se pierden millones. ¿Tu padre está perdiendo también? Sí, le doy gracias a Dios porque con el afán de conseguir financiamientos y ver esto y aquello, no tiene mucho tiempo para pensar en lo mío. No, no lo creo. Por encima de todo tienes que estar. Todavía tiene la esperanza de que una operación resuelva todo y... no, yo te digo que yo no dejaría que de ninguna manera me hicieran trizas en una mesa de operaciones. Por favor, Juan, déjame que hable con mi hermano. Él podrá explicarme si de veras es tan peligroso. Dame algunos datos, síntomas. No, mira, te dije que ya no quiero hablar de eso. Es que tienes el deber de luchar por tu vida, Juan. Un año de vida vivido intensamente. Eso es todo lo que pido. No, Dora Luz. No me voy a exponer que en 2 o 3 semanas me intervengan y ni siquiera disfrute del tiempo que aún me queda. Me duele. Me duele esa actitud. ¿Te parece cobarde? A mí no. A mí me parece lógica y hasta razonable. Un año seguro de vida. En cambio, de la otra manera... Tu presentimiento... tu angustia de pensar que no saldrías de la sala de operaciones. Saldría, pero cubierto el rostro. Ya muerto. No puedo, Juan. No quiero seguir escuchándote. Perdóname. Perdóname. Y piensa que tú eres mi ángel bueno. Mi refugio, mi porqué. Mientras llega ese adiós, que algún día vendrá a separarnos. Te he visto sentada ahí. Te va a hacer daño. Es que tengo que acabar esto para mañana. ¿Pero qué es? ¿Una colcha? No, unas cortinas. ¿Y urgen tanto? Sí. Hoy no me acuesto hasta que las termine. Pues yo tampoco me voy a acostar hasta que acabe con esto. ¿Algo de cenar? No, gracias. Es que has estado estudiando hasta las 10 y ya... En ese caso, déjame que yo te sirva. ¿No has cocido desde que llegué? No sé qué prisa tengas en hacer eso, pero me parece que tus condiciones... en tus condiciones no deberías de esforzarte tanto. Pues es que... quiero hacerlo. Me ilusiona mucho acabar esto. Entonces, debe tratarse de un regalo para alguien que estimas de verdad. Sí.
espalda y el cuello. Por haberte pasado tanto tiempo sentada a la máquina. ¿Me permites que ya que no quieres que te sirva algo, al menos te ayude a sentirte mejor? Claro que sí. Pues entonces, voy a darte un masaje para que descanses. Acostumbraba a hacerlo con mi madre, ¿sabes? Pero la pobrecita siempre trabajó tanto que... Y lo hacía por mí, solo por ayudarme. Y algunas noches, cuando yo llegaba y la encontraba rendida, la hacía sentar como ahora estás tú. Y acariciaba su cuello. Era tan linda. Decía que mis manos eran grandes. Comentaba que eran las manos de un hombre triunfador. Fuertes, recias. Y sin embargo, al mismo tiempo la acariciaba con mucha suavidad. Tenía razón tu madre. Manos fuertes. Unas hermosas manos de hombre. Estoy preocupado por el licenciado. Ojalá que sea él. No he visto tan nervioso últimamente. Voy a abrir. ¿Rosa? ¿Está Rosa? Seguro que sí. Adelante, Carlos. Pasa. Rosa. Es como cosa de sueño, Rosa. Me da miedo. Me da miedo acercarme y tocarte. Porque pienso que en cualquier momento puedo despertar. Pues ve que es verdad. Estoy aquí. Estoy aquí, Carlos, otra vez. ¿No me das ni un abrazo? ¿Un abrazo? Sí, dámelo. Carlos. Estaba con los vacíos de ti. No sabes, Rosana. No sabes lo que te extraña. Raúl, ni por aquí le pasa que van a vivir tan cerca de nosotros. Oye, ella te está esperando. Dice que como las 11 tiene que pasar por Gloria, pues... Oye, el que anda de muy mal humor es tu papá. ¿No le habrá caído mal que yo volviera? No, hombre, ¿cómo crees, tonta? Lo que pasa es que piensa que soy la princesa de un cuento de hadas y se imagina que Gloria me va a contaminar. Como es una delincuente... Bueno, pues también es tía de Raúl y... Y tu papá debería de ver que Raúl es tan bueno. Por favor, cálmese, licenciado. No puedo. No puedo ir con ustedes. Tengo pavor de pensar lo que vaya a suceder cuando ella se encuentre. Nada, no pasará nada. Ven, nos iremos directo a mi departamento. Y ya Gloria está advertida que debe tener mucha discreción, mucho cuidado y no dejarse llevar por la emoción. No, no. Estoy lista cuando quieras, Raúl. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Y por qué no puede ir solo Raúl por su tía? Por fuerza tienes que acompañarlo. Por favor, papá. Hoy no tengo que ir a la facultad. Mi bolsa está abierta. Es que dijiste que ya estás haciendo la tesis y que tenías que ver al maestro Ruelas. Sí, papá, en la tarde, hasta las 6. Bueno, vámonos. Sí, vamos, Paloma. La pobre Gloria debe estarnos esperando. Hasta pronto, licenciado. Nos veremos después. Adiós, Paloma.